producción de tomate, ¿de qué tienes años? Tomate antiguo. El tomate negro, que uno de mis maestros un día me regala un tomate. Yo limpié la semilla, qué sé yo, y salieron 256 matas. Y luego a partir de eso, yo saqué como 2000, que es lo que tenemos ahora. En tu entorno, donde tú haces la agricultura, ¿tú te preocupas de que tu entorno no tenga ningún otro tipo de cultivo que sea no natural y que esté cercano? Segunda pregunta, ¿te preocupas de las abejas por el asunto de la polinización? ¿Que tengas tú, que también te haces eso, así como estás recogido, que quisiera que no ustedes, una cosa? Pero recuerda que toda floración necesita un animalito que estilo a los asuntos que se nos dieron en el nombre de los implantes funcionen. Claro, lo de la abeja, no tenemos colmenas todavía en el terreno que quiero arrendar, voy a poner, pero llegan y muchas por las distintas floraciones que tenemos durante todo el año. No, en mi área no. En mi área no, o sea, del paradero 7, ¿cierto? Hacia adentro, sí. Pero justamente el viento corre de sureste a noroeste. Entonces no me veo afectado. Pero claro que me preocupo del vecindario porque la única forma de hacer que esto avance. El precio de compra al almacenero verdulero y está el precio que estaba acostumbrado a vender. Es difícil, súper difícil, sí, pero no es posible. Porque tú haces un esfuerzo y a lo mejor el verdulero no hace nada de esfuerzo, dudas que la verdad. Claro. ¿Sí? ¿Ya? Había que buscar un almacén o ordenaría que quiera comprarlo acá, ¿no? Porque ¿cómo funciona la página? Pero, por ejemplo, disculpa, sí. Yo tengo, no sé, me agrupo con mis vecinos y queremos, porque yo no tengo un almacén, soy una persona natural, ¿no? Sí. Entonces, pero sí me gustaría consumir ese tipo de alimentos. Entonces, si yo me agrupo con mis vecinos, ¿podría tener acceso a comprarles a los agricultores? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Voy a hacerte los datos un rato. ¿Ya? Sí. Caballero. ¿Qué pasa con la mano de obra en este caso? Porque en ninguna parte estoy poniendo más sobre eso. ¿Existe esa? ¿Está vigente? ¿Está vigente qué cosa? La mano de obra. Cada vez menos. Ahora estoy aquí, pero allá está tirado porque no. Pero porque tú no. Por eso te digo, tú no vas a hacer el labor de estar poniéndolo en más. Entonces, ¿vas a hacer el mismo? Sí. Sí, es que estamos hablando de cantidades grandes. Es que mi pedazo de tierra es pequeño. El pedazo de tierra que tiene hortaliza y chacarería son 2.000 metros nomás. Y no se hace todo una sola vez, se va haciendo por meses. Pero sí, es dice, no hay mano de obra tampoco. No, se supone que ahora viene una de vuelta a eso, que la minería como está floja, le dice volver gente al campo, pero vamos a ver. Caballero. Manuel, yo quería darte las gracias por dos cosas, dos tipos de razones. Primero, porque has demostrado consecuencia. Lo que tú dices es lo que tú haces.
Es muy común que en estos términos, en estos ámbitos ecológicos, la gente encuentra todo malo, critica todo, o dice like por internet, y en el mundo real gasta y compra en químicos y en plásticos, y solamente en estos encuentros o en otros o en internet hace las críticas. Y la vida real no es así. Tú demuestras que se puede ser consecuente en este ámbito. Y el segundo agradecimiento es que has demostrado que esto es sustentable. En la lógica del mercado, que es lo que impera, porque el mundo nos tocó vivir, o sea, es nuestra realidad, el precio demanda y muchas veces nivel hacia abajo. Pero tú has demostrado que la clave para esto es la organización. Quiebra el sistema, porque en el mundo competitivo soy yo solo. Las redes pueden generar los cambios. Y es lo que tú nos estás demostrando y te agradezco ese ejemplo de consecuencia y sustentabilidad. Muchas gracias. ¿Crees que se pueden mantener los costos más bajos con la igual aprovechando el tema orgánico, ya que realmente la inversión es más alta, ¿no? La inversión es más alta desde el punto de vista de la mano de obra, pero desde el otro punto de vista, no. ¿No? No, porque como se hace lo preparado en el mismo medio, como se sacan semillas para tener para la próxima temporada, no lo es. Es como entró la moda realmente del orgánico, porque se hizo, empezó en Europa obviamente por el tema, porque ya están diciendo que coman menos fruta y verdura por el tema de pesticidas, ¿no? Claro. Y lo que sucede aquí, como tú te ahorras en realmente ese factor, porque yo trabajé en la Emiliana, tú conoces el vino orgánico, ¿cierto? Claro. Ellos tienen una preparación muy, muy intensa para la mantención, para crear pesticidas naturales, ¿no? Yo creo que también implica eso, ¿no? Claro. El cuidado de tu huerta, de tu tratamiento, ¿cómo lo haces tú? En mi caso, sector de centeno, se echaron 10 metros cúbicos de guano de caballo con ceniza y con microorganismos directo a eso, y luego se metió con el tractor, se incorporó. Y en el caso de las mesas de cultivo, he usado guano de lombriz que produce mi mamá en la casa de ella. Ahora, ¿tú realmente crees que podemos lograr que, porque yo tomé un favor a esta nueva tendencia, cuál es la natural en realidad, cuál deberíamos haber utilizado toda la vida, ¿no? Claro, no haberlo salido de los campesinos. Sí, hay agricultores en Quillota, por lo menos, que nunca se han salido. Hay un agricultor que cultiva frutillas desde el año 68. Está el Menay, ¿cierto?, que salía ahí en el video, con su clan cultivando toda la vida en forma central. Ahora, yo creo que el problema más difícil es realmente, tú dices, comida orgánica para todos. ¿Tú ves esa posibilidad mundialmente? No, a nivel mundial no. No. Perfecto, estamos de acuerdo. Ahora sí, regionalmente. Porque generalmente venden el alimento orgánico a un precio mucho mayor cual el común y corriente, ¿no? Claro, la idea de esta empresa es que no sea así. La idea es que mantenga un precio normal. Claro, que mantengan el mismo precio de salida en los almacenes, que ya son de precio elevado. Sería ideal. Sí. ¿No con la idea de quebrar el mercado? No, claro que no. Ya. Porque sería lo lógico, ¿no? Claro. Pero el ideal es que la gente tenga el acceso a eso. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna última pregunta? El valor que tiene el producto orgánico y el valor, bueno, de alto, para muchas veces en relación a lo que venden en la feria, es porque es el costo o es porque la idea de ese valor es que de repente hay certificaciones de por medio. Nosotros tenemos certificación asociativa de SAC, que es súper barata, pero hay otras que tienen certificaciones internacionales, qué sé yo, y eso encarece todo. Y eso es lo que van a estar diciendo, y el precio real que debe venderse. Claro. No le gusta el precio por ser orgánico, por la moda, por la moda, pero por la moda que es orgánico. Claro. No es por eso. Porque es una sumatoria entre que dicen que producir es más costoso. Claro, si ocupan botellas de trigobera, cuesta 28 mil pesos el litro en agrícola, y claro que va a ser más caro si no la hace él. Una pregunta: ¿la certificación del SAT, que es lo orgánico, tiene muchas falencias y al final deberán terminar haciendo eso, pero los productos orgánicos son más caros? Entonces, lo pido preparado que uno puede hacer en su campo, en su medio. ¿Lo está certificando o lo está permitiendo? No lo certifica, pero no lo excluye. Ah, ya, no lo excluye. ¿Está como en el aire entonces? Porque si uno está a venir a comprar el vino, significa que realmente es el aire. No, pero no puedo.
Exacto, eso es conciencia. Bueno, muchas gracias, Juan. Para después seguir con el siguiente bloque.